es el arte realmente de cultivar la tierra. Escogí ser agricultor porque me sale del corazón el poder producir alimentos, primero para mi familia y luego para mi pueblo. Esa es realmente mi vocación. La agricultura puertorriqueña está pasando por una transición, ¿verdad? Entiendo yo, de que tenemos que ser más tecnológicos, tenemos que ser más productivos, tenemos que tener mejor calidad para ser más competitivos. Tenemos que utilizar los recursos al máximo para poder competir con productos principalmente de Centroamérica. Así que tenemos que utilizar la tecnología al máximo para sacarle el mejor provecho a la tierra. A través de los años, pues se han presentado muchísimos inconvenientes o vicisitudes y cada día se ha hecho un poquito más difícil la producción de productos de alta calidad y que sean aptos para el consumo humano. Esto ha presentado retos y es por esto que en unión a varios agricultores, nos dimos la tarea a buscar nuevas alternativas para la producción de hortalizas, debido a que principalmente los cambios climatológicos de mucha lluvia, sequías y principalmente las plagas están afectando severamente la producción de pimientos, tomates y muchos otros cultivos. Dentro de estos retos, ¿verdad?, visitamos a varios países como Santo Domingo y México y encontramos de que ellos están utilizando una tecnología de estructuras con ambiente controlado. Estas estructuras permiten el desarrollo de productos con una producción bien alta, buena calidad y poca utilización de productos químicos. Traímos esta tecnología hace apenas 2 años, estamos en el segundo año de producción y hemos encontrado unos resultados bien, bien positivos. Aquí estamos dentro del umbráculo de ambiente controlado. Podemos observar la calidad del producto de estos pimientos tan bonitos, tan preciosos, limpiecitos, no tienen ningún daño, puesto que estas plantas están amarradas y nunca ese pimiento toca la tierra. O sea, tener un producto de alta, alta calidad. Este es el producto de este umbráculo. Este umbráculo consiste en varias áreas. Está todo en acero. La parte superior es plástico. Tiene una abertura arriba que tiene lo que conocemos, es una ventana cenital que tiene tela metálica para que el calor pueda salir hacia afuera. En adición, tenemos en los laterales de la estructura una malla anti-insecto con rotitos bien finititos que permite el paso del aire, pero no permite la entrada de insectos que nos puedan ocasionar daño en la pimientera. ¿Okay? En adición a ello tenemos lo que conocemos como la pantalla térmica, que es especie como de un sarán que abre y cierra dependiendo a la iluminación, ¿ok? Usted puede ponerlo a trabajar manual como lo puede poner a trabajar dependiendo la iluminación que hay. Si usted la cierra completa en un día bien iluminado, puede bajarnos hasta 10 grados en la temperatura.
Es bien importante la temperatura en el caso del pimiento, porque una temperatura de más de 100 grados hace que la flor aborte y se caiga. ¿Okay? Si la flor se cae, pues no tenemos pimiento. La altura también de esta estructura tiene alrededor de 25 pies de alto. Mientras más alto es la estructura, pues el calor se va arriba y la temperatura se mantiene un poquito más fresco. Hay muchos umbráculos en la isla, pero la altura son apenas 12 o 15 pies. Y este tiene 25 pies en la parte más alta y en adición tiene lo que le hablé de la ventana cenital que permite que el aire caliente salga y la brisa que está sobre pues lo saca hacia afuera. ¿Okay? En adición a eso tenemos una serie de abanicos en la estructura que nos ayudan también a circular el aire y bajar la temperatura. Todo está bajo el sistema de riego por goteo, con doble manga. Así que básicamente este es el concepto de ambiente controlado. Por eso es que se le llama estructuras de ambiente controlado, porque controlamos básicamente la temperatura y mantenemos el control del agua también. Y lo mejor de todo es el producto, la calidad del producto, que es lo que de verdad pues, nos tiene que llevar, ¿verdad? A llevar un producto bonito, presentable y saludable para nuestro pueblo. Estos pimientos que están aquí están listos para ser cosechados. Es un pimiento que está grande, usted lo toca, está duro, está firme. Pues este pimiento, si está listo para cosecha, el obrero lo coge en la mano y con la tijera hace un corte y lo echa en el cubo y del cubo va hacia la caja. Cada 15 días entramos a cosechar. La planta va a continuar creciendo. Bajo este sistema puede estar dando frutos 6, 7 meses. A campo abierto podemos cosechar alrededor de 1,000 cajas, 1,500 cajas. Aquí cosechamos 4,000 a 5,000 cajas por cuerda. Del campo a la mesa. Del campo a la mesa. Aquí estamos en el cuarto de máquinas, como le decimos. Aquí está el corazón del proyecto, porque está la computadora, que es la que se programa para el riego. Están los diferentes fertilizantes que se van a utilizar. El agua que utilizamos en el proyecto, la utilizamos de un lago que tenemos artificial, en la parte de atrás, que el agua a su vez viene del acuífero. Sale del acuífero con una bomba, va al lago y del lago pasa por este sistema y llega hasta los dos invernaderos. Está el sistema de filtros con sus relojes de presión, por si acaso se tapa algún filtro o algo, ellos automáticamente limpian. Se filtra el agua por cualquier partícula, es bien importante filtrar el agua cuando se utiliza riego por goteo. El orificio de la manga que está allá, que es la que va a tirar el agüita, la gotita de agua, las raíces, es bien, bien pequeño. Si usted no tiene un buen sistema de filtros, ese orificio se le va a tapar allá y va a dejar de regar. Y si tiene muchos orificios de eso, pues agua que no va a regar y planta que se va a morir, porque le va a faltar el agua y sin agua, pues la planta muere. Tiene un sistema de venturis allí, que son los que se calibran para la cantidad de abono de cada uno de estos tanques. Cada tanque tiene una manguita como de una pulgada y baja hasta los venturi y entonces entra el agua a la tubería principal y entonces de la tubería principal pues va parejito a todo a toda la plantación. Thank you.
Ah, llegó uno de los momentos más bonitos del día, la hora de la cena. Ok, les presento a mi esposa Betsy, aparte de mi familia, porque tengo dos ausentes, a mi hija de crianza Betsy Re, a mi muñequita Alana Paola, a mi hijo José y a su esposa Paola. Ok, este es uno de los momentos más bonitos porque a nosotros nos encantan las barriguitas de vieja o tortitas de calabaza, como cariñosamente le llamamos. Y esto viene acabadito, fresquecito. La calabaza llegó de la finca ahora. Pusimos a hervir la calabaza. Aquí mi señora puso su buena mano. Y aquí está el producto final. Y ahora estamos listos para comernos una tortita de calabaza. ¡Ave María, qué cosa más rica! Volviera a nacer, sería agricultor nuevamente. En enero cumplí 5 años aquí en Santa Isabel, cultivando guineo y productos menores. Santa Isabel tiene una bendición. Santa Isabel tiene los mejores terrenos que hay en Puerto Rico. Aquí prácticamente o todo o prácticamente todo se da. Todo se da, son tremendos terrenos. Yo creo en la conservación de terrenos agrícolas. Yo creo que ningún terreno agrícola, aunque esté fuera de uso, se debe vender o ser utilizado para otras razones que no sean agricultura. Porque si seguimos vendiendo terrenos agrícolas, en el momento vamos a coger dinero. El dinero se acaba. Cuando ese dinero se acaba y nuestros terrenos, cada vez es menos terreno para sembrar. ¿Y cómo nosotros podemos tener una estabilidad agrícola si no tenemos terreno donde sembrar? Mis primeros pasos en la agricultura fueron difíciles. Difíciles porque empezar desde cero no es fácil. No es fácil, pero hay que perseverar. Hay que perseverar y trabajar duro. Y después que tú trabajas duro y perseveras, pues en realidad hay fruto. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Aquí llegamos a la finca donde tenemos una cabida total de 116 cuernas. Nos especializamos en cultivo de guineo o banana. Aquí estamos viendo su primera etapa. ¿Ves? Esa plantita tiene aproximadamente un mes y una semana desde que se sembró. El guineo se da en Puerto Rico bien todo el año. Lo único que en los meses de diciembre, enero y febrero, donde hay más frío y hay menos luz, pues la cosecha pues tiende a atrasarse un poco la semana para cosechar. La planta de guineo necesita agua. Pero aquí nosotros tratamos de echarle la necesaria. Nosotros tenemos un sistema y unas tablas donde le tratamos de dar el agua que necesite, no de más. Y estamos siendo bien eficientes en la utilización de agua. Nosotros subsolamos, aramos y le pasamos rastrillo terminación. Que ese terreno quede bien suelto para que esas raíces puedan salir sin ningún tipo de dificultad. Una vez nosotros sembramos la planta, tenemos la expectativa que se tarde de 6 a 7 meses, lo más en parir, ¿ves? Ya se supone que en 8 meses y medio, ya estemos cortando el racimo. Esta matita debe dar en 2 años tres cosechas. Madre, hijo y nieto. Aquí al lado aquí tenemos estas matitas que son un poquito más adelantaditas. Estas matas tienen aproximadamente 4 meses y medio. Esperamos que 2 meses ya esté ya pariendo, pero todavía esa etapa no ha llegado. Ya que hemos visto ya esta etapa de la matita de guineo, los invito a ver otra etapa donde ya la mata de guineo ya está tirando racimo. Del campo a la mesa. Del campo a la mesa.
Bueno, aquí estamos en la otra parte de la finca donde ya vimos las plantitas pequeñas y medianas, ¿ok? Y ya aquí vemos una planta que ya parió, ya tiene su gajos definidos, es el primer, su primer cosecho. Casi siempre el primer cosecho, pues el guineo tiende a ser un poco más pequeño. Esperemos que ya su hijo dé un racimo más grande, que eso es lo que estamos buscando. Esta planta aproximadamente tiene 6 meses y medio. Logramos nuestra meta de 6 meses a 7 meses ya que esté parida. Y ya próximamente pues se va a proceder a embolsar. Se supone que ya en estos días esta planta se embolse, se le saca la pámpana y se encinte. Con la cinta que nosotros tenemos de colores, pues ya eso, ya a la vez que se encinta, pues ya este racimo está en inventario. Y sabemos cuándo este racimo va a estar para corte ya, para cosechar. Casi siempre esta semilla nosotros la sembramos pareja completa. Es diferente a la tradicional porque esta semilla pues sigue pariendo parejo. La tradicional pues sigue pariendo disparejo, ¿eh? Un racimo aquí, otro por allá. Esta semilla, cuando ya una mata empieza a parir, pues las demás automáticamente siguen en varias semanas, sigue su pic de la cosecha. Nosotros eliminamos los hijos. Porque mientras más hijos hay en una casa, menos comen. Los hijos tienden a comer menos. Le dejamos solamente un hijo por mata. Esta viene siendo la madre y este viene siendo el hijo. Se le deja un solo hijo. ¿Ves? Eso también ayuda para controlar la población en las cuerdas de terreno. Porque si hay mucha población, pues no te va a dar un buen racimo. Te van a dar quizás más racimos, pero más pequeños. Y nosotros no buscamos eso. Buscamos menos racimos, pero que sean más grandes. Aquí estamos ya con un guineo que ya ha sido embolsado. Está la cinta del inventario. Según los datos, pues este guineo tiene 4 semanas de haberse embolsado. Si vamos acá, este guineo fue embolsado, es cinta roja. Este guineo tiene 6 semanas de haberse embolsado ya, 6 semanitas. Significa que ya depende del tiempo como esté, en 7 semanas más, pues ya estamos cosechándolo. Nosotros aquí hacemos la práctica que tenemos que amarrar todos los racimos. Es una práctica que te tengo que confesar que no lo hacía, pero me di cuenta que todo agricultor que siembre guineo y no amarre sus plantas está cometiendo un error. Porque sinceramente la planta no viene para soportar estos racimos que se producen, tú sabes, porque son demasiado grandes y tienden a caerse. Y entonces se caen semanas antes de la cosecha. Por consiguiente, pues tiene su problemita. ¿Por qué? Porque no tiene el grueso que es. Y mientras más flaco, menos pesa. Y a nosotros nos conviene que el guineo pese. Y así nosotros, al estar amarrado, nosotros somos los que decidimos cuándo se debe cortar el racimo y no es que lo vimos en el piso y tenemos que llevárnoslo para el empacador. ¿Cómo se distingue una planta de guineo a una de plátano? Bueno, yo la distingo porque el color del tallo es de guineo es más oscuro. El tallo de plátano es mucho más claro. Por eso mayormente pues yo la distingo. Nosotros los agricultores debemos ser autosuficientes, pero en Puerto Rico hay mercado para personas que quieran ser agricultores. Lo hay, porque no producimos nada. Pues yo creo que un buen negocio para las personas en Puerto Rico debe ser la agricultura. Y yo creo que hay mucha tela todavía por cortar.
Y Guinó viene de la finca en tractores y en carreta. Aquí está el área del empaque, por aquí corren los guinos que vienen ya de la finca. Pasa por estos rieles, después de los muchachos defloran, le sacan la bolsa que tiene el guineo y una cinta peculiar que tiene se saca, eso es el inventario. Cada semana tiene una cinta de un color diferente. Ese inventario es para el guineo que entra a la empacadora y también el guineo que está todavía en el film, que está próximo a cortarse. Se engaja, se tira a la bañera y estas personas se encargan de clasificarlo. Arreglan el gajo de guineo y lo clasifican primera y segunda. Después está la bañera que mayormente quita la mancha, la más gruesa, pasa esa bañera y allí ahí está la persona, lo saca, lo pesa en bandeja, que va a un peso de 40 libras, y ahí que ellos dos pues lo siguen empacando. Y después se monta en el tro y va directo a la bananera que es en Lares. Estamos junto a mi empleado y a mi esposa después de un día largo de trabajo, ¿verdad? Tenemos nuestra recompensa y tenemos que nos vamos a comer en nuestra mesa. Guineito de escabeche, tenemos arroz con gandules y pasteles. Todos los pasteles y los guineitos de escabeche pues son cosechados aquí mismo y se hacen eso. Entonces, estas matitas que ustedes ven aquí curiosas son matitas de guineo que nosotros sembramos directamente. No usamos la semilla tradicional, sino esas plantulitas. Sembramos directamente a la tierra. Y nada, y de ahí salen pues, estos productos del guineo. Vamos a comer, vamos a aprovechar. Muchas gracias. Que de la tierra vengo y para la tierra voy. Con orgullo borincano. Agradecido de nacer aquí en mi isla del encanto. Qué lindo amanecer. Bendecido por la cosecha, luego de recogerla, yo la traigo a la mesa y del campo a la mesa, yo me disfruto la cosecha y te lo digo, te lo repito el coro que dice del campo a la mesa, díselo, yo te lo digo otra vez, del campo a la mesa, del campo pa la mesa y del campo a la mesa, hay que sembrar. Ay, es que del campo a la mesa, es que no cambio lo mío por nada de nada. Del campo a la mesa, díselo, díselo otra vez. Del campo a la mesa, ay, es que